Hola, ¿cómo estás, Tatiana? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿En qué te viniste? No, mi papá me trajo. Ah, tan caché. Hola, ¿cómo estás, Melissa? Hola, muy ¿Cómo bien, va ¿y tú? todo? Bien. Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos, bien pueda. Bueno, muchachas, y bueno, ¿cómo van? ¿Cuántas Bien. materias van perdiendo? No, ninguna. Ninguna por ahora. Me alegra que vayan bien académicamente. Esperamos que todo nos vaya muy bien en este día. Listo. Bueno, les agradezco que estén acá, pues, en este lugar, que estén de acuerdo con que vamos a hacer este proceso. Vamos a iniciar con la presentación de ustedes, ¿cierto? Me gustaría que ustedes se presentaran para así, pues, que todo quede en nuestra acta. Bueno, iniciemos con Melissa. Mi nombre es Melissa López, del grado décimo B. Mi nombre es Tatiana Franco y yo también soy de décimo B. Bueno, yo me presento, yo soy Felipe Rodríguez, soy del grado 11A, recibí capacitación para actuar como mediador, ¿cierto? Actualmente soy el líder de mediación en la institución y es un privilegio para mí estar con ustedes en esta hora, ¿cierto? Vengo ejerciendo mi labor como mediador desde el grado décimo y bueno, gracias por su confianza para este proceso. Quiero explicarles cuál es el significado de este encuentro, ¿cierto? Este encuentro es por su propia voluntad, no están obligadas a estar aquí, ¿cierto? Si se desean retirar, lo pueden hacer en cualquier momento. La mediación es voluntaria. ¿Están de acuerdo en ejercer este proceso? Listo, me alegra eso. No están obligadas a llegar a un acuerdo. Listo. Yo no estoy acá para forzarles, para que lleguen al acuerdo, no, sino que es una cosa que tienen que decidirlo ustedes y más bien lo que voy a hacer es apoyarlas. La mediación es eso, es la posibilidad de que entre ustedes mismas construyan un acuerdo que las beneficie mutuamente. Y también estamos acá para entender qué fue lo que pasó. Si no llegamos a un acuerdo, mirar qué fue lo que pasó, entender mi punto de vista y el de la otra persona, ¿cierto? Es muy importante. La mediación es un proceso confidencial, ¿cierto? Lo que aquí suceda, nos comprometemos a mantenerlo en este espacio y aquí no vamos a salir a divulgar la información ni hablar mal de la otra persona, ¿no es cierto? Lo que hablamos acá se queda en este lugar. Toda la información va a quedar en un archivo que también es confidencial y no podrá ser utilizado para otros fines, ¿cierto? Bueno, a pesar de que estudiamos en la misma institución, no las conozco, no soy amigo de ninguna, no he tenido problemas con nadie, ¿cierto? Entonces, eso indica que no voy a estar a favor de una o voy a favorecer más a la otra, no. Voy a estar en un punto neutral, ¿cierto? La idea de este proceso es que la institución empezamos a mirar la solución de los conflictos de una manera totalmente diferente. Bueno, mi trabajo es organizar el encuentro de mediación, cuidar que pues, se tengan respeto entre ustedes mismas, que este encuentro salga totalmente bien, ¿cierto? Que este encuentro en lo posible sea un encuentro positivo. Si quieren que sea por escrito, pueden escribir lo que deseen, yo les puedo suministrar este material o en últimas, pues lograr un proceso de comunicación que les permita decidir. Y la idea es que todos hablemos, decir, aportar, argumentar, que si vamos a decir algo, lo digamos con fundamento, que sepamos por qué lo estamos diciendo y no por razón o opinión de otras personas, ¿cierto? Después del encuentro nos reuniremos para verificar el cumplimiento de los compromisos que hemos hecho en este lugar. Si cumplimos los compromisos, ya enviaré una carta al Comité de Convivencia para que entonces ellos archiven el caso. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? No, no. Como parece que por ahora comprendieron todo, ¿cierto? Y no tienen preguntas. Entonces vamos a continuar con este proceso. ¿Qué debemos hacer para que este encuentro salga bien? Respetarnos unos a otros, respetar la palabra del otro y que Tatiana no me insulte. Pues yo no la insulto si ella no lo hace. Me parece que respetar el turno de las personas, decir siempre la verdad y si llegamos a un acuerdo, pues que se cumpla. Voy a tratar de recoger lo que ustedes piensan. Recuerden, y también voy a agregar algunas cosas. Vamos a tener respeto entre nosotros y también respeto por la palabra cuando el otro esté hablando, ¿cierto? Vamos a exponer nuestras maneras de pensar, pero de una manera asertiva de acuerdo al espacio en el que estamos. Es de suma importancia eso. No vamos a tener agresiones físicas ni verbales.
Bueno, vamos entonces a anotar estos acuerdos en el tablero para mantenerlos presentes. Si en algún momento se incumplen, puedo dar por terminado la reunión. ¿Están claros los acuerdos? ¿Los aceptan?